Bienvenidos a 100 Latinos Ligeros. Con ustedes, el comediante que llegó para quedarse, Mau Nieto. ¿Cómo están? Ya estamos aquí, ya empezamos. Bienvenidos, yo soy Mau Nieto y esto es 100 Latinos Dijeron. El día de hoy tenemos a dos familias que se enfrentan, no por cotorreo, sino por dinero. Todos venimos aquí por dinero, incluyéndome, ¿no? Nada más que hay unos que lo ganan rápido y hay otros que se tardan hasta 2 o 3 programas. No quiero ser chismoso, pero de mi lado izquierdo, ya con $5,000 en alguna de estas dos bolsas, la familia Estrada. Nayeli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Mau, muy bien, ya gracias. Ya tienen $5,000, ¿cómo se siente ser $5,000 más rica? Bien, pero venimos por más, Mau. Vienen por más. Sí. Preséntame nuevamente a la familia Estrada. Claro que sí, Mau. Es mi esposo Lalo, mi primo Oscar y mi sobrina Shadani. Ah, van por él. ¿Quién ganó? ¿Quién fue la pareja ganadora del dinero? Mi esposo y yo. ¿Ustedes dos? Sí. Supongo que van a querer seguir con esa racha o aventamos otra vez a Oscar. No, la misma estrategia, Mau. Misma estrategia. A ver si les funciona. Vamos por los 10,000 de mi lado derecho, vistiendo de amarillo como las poderosas Águilas del América, está la familia Miguel. Paco, bienvenido a 100 Latinos. Siento que no te gustó la comparación con las poderosas Águilas. Pues, bueno, todos tenemos errores, ¿verdad? Está muy bien. Paco, preséntame a la familia Miguel. Bueno, ella es mi suegra, Bren. Mi novio, Kevin. Hola, Kevin. Mi suegro, Jorge. Y nosotros somos la familia Miguel. ¡Miguel! ¡Miguel! Ahora, no quiero meter presión, pero tú eres el agregado cultural de la familia, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, a ti te toca demostrar por qué tienes un lugar en la familia Miguel. Y no es por el corazón de Kevin, es por el dinero. Hoy venimos por dinero, por las dos, dice Kevin. Vamos a ver qué tal nos va. Así que, capitana, capitán, ¡vamos a jugar! Paco, Nayeli, ¿están listos? Sí. Le preguntamos a 100 latinos, las 5 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando se te atora un pedazo de carne entre las muelas... Ay, yo dije, ya empezamos. ¿Qué usas para sacarlo? Nayeli. Los dedos. ¿Los dedos? Las uñas. Ok, estará los dedos. Sí, está, no es la principal. Paco, cuando se te atora un pedazo de carne entre las muelas, ¿qué usas para sacarlo? Un palillo. Claro, estará un palillo, un mondadientes. Respuesta número 1. Empezamos a jugar. Familia Miguel, empezó muy bien el nuero, empezó muy bien. Se lo está ganando. Bren, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Te repito la pregunta. Cuando se te atora un pedazo de carne entre las muelas, ¿qué usas para sacarlo? Un hilo dental. Un hilito, claro, un hilo dental estará. Bien. Hilo dental. Bueno, está, ahí está. Muy bien. Sumamos 21 puntos. Muy bien, Kevin. Bienvenido, Kevin. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Qué estudias? Música. Música. Uy, que está complicado, ¿no? De repente. Pues y más poco. En esta onda del reggaetón ahorita. Me dedico a la ópera. Ah, no, perdóname. No, qué pena contigo. Yo diciéndote reggaetonero. Está bien, está bien. Y tú bien. Eres, pero de alcurnia. Claro. Kevin, a ver, aviéntate una notita. ¿Tú cantas? A ver, aviéntate una notita. Ay. A ver, venga. Alles fühlt Liebe, Freuden, Schneewelten, der Kessen küsst. ¡Qué bonito, qué bonito! No entendí nada de lo que dijiste, pero Kevin, ¿cuándo se te atora un pedazo de carne entre las muelas? ¿Qué usas para sacarlo? El cepillo de dientes. El cepillo de dientes. ¡Claro! Lavarse la muchaca. Don Jorge, bienvenido. Gracias, es un placer tenerlo aquí. Gracias. ¿Cuándo se te atora un pedazo de carne entre las muelas? ¿Qué usas para sacarlo? Están las bases, ¿cómo se llama? No palillo, tipo palillo, pero no sé cómo se llama. Tipo palillo, pero no sé cómo se llama. Entendimos perfecto, don Jorge, entendimos perfecto. No se preocupe. Estarán estas como garras, como
para los dientes, que se, que te limpian, que es como una pesarada. Que le se ve la mesa, Paco. Cuando te atora, cuando se te atora, ay Dios mío. Cuando se te atora un pedazo de carne entre las muelas, ¿qué usas para sacarlo? La lengua. Claro, ahí está uno toda la tarde estará la lengua. Ahí está. Ya tienen 73 puntos la familia Mike. Ahí está. Ahora, también quiero que los Estrada aplaudan y sean buenos competidores. Por nada de celos. Nada de celos porque empezaron muy bien. Ahorita igual ganan ustedes y quieren que les aplaudan también. Vienen Lalo y vienen Bren. Vamos a jugar. Bren, bienvenida a tu primer botonazo. Lalo, ya te la sándwich. Listo, Mau. Le preguntamos a 100 latinos. Hay 6 respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si escuchas a tus vecinos echando pasión, ¿qué le dirías a tu hijo que están haciendo? Lalo. Están jugando a la mamá y al papá. Va a entender increíble el niño, ¿eh? Yo creo que va a tener más dudas. ¿Estará jugando a la mamá y al papá? ¡Ah, caray! ¿Sí está? Nos vamos de este lado. No, pues muy bien. Ya está todo resuelto, Oscar. Bienvenido nuevamente a 100 Latinos. Si escuchas a tus vecinos echando pasión, ¿qué le dirías a tu hijo que están haciendo? ¿Que están teniendo una riña? Claro, que están peleando, ¿será que sí? Oh, sí. Discutiendo, muy bien. 21 puntos más. Shadani, bienvenida nuevamente. Gracias. Si escuchas a tus vecinos haciendo el delicioso, ¿qué les dirías a tus hijos que están haciendo? Que están arreglando su casa. Pero a gritos, ¿no? ¿Estará arreglando la casa? Bueno, sí, enhorabuena, están martillando la cabecera. Nayeli, si escuchas a tus vecinos echando pasión, ¿qué le dirías a tu hijo que están haciendo? ¿Platicando? ¿Platicando? Ok, estará. Solo están platicando. Segundos tres, prevenidos para robo, familia Miguel. Lalo, ¿qué más le dirías a tu hijo si están echando pasión los vecinos? Que están acomodando sus muebles. Claro, pero están súper acomodándole el mueble. Estará. Están acomodando el mueble. Muy bien. Acomodando mesas. Moviendo mesas por aquí, moviendo mesas por acá. Oscar, si escuchas a tus vecinos echando pasión, ¿qué le dirías a... Perdón, gente. ¿Qué le dirías a tu hijo que están haciendo? Que están viendo la televisión. Alto volumen. Sí, es la televisión. Venga. Es la televisión. Muy bien. Viene una película. Shadani. Todavía nos quedan 2 respuestas en el tablero. Si escuchas a tus vecinos echando pasión, ¿qué le dirías a tu hijo que están haciendo? Pues que ellos se están divirtiendo. ¿Es que están divirtiendo? Claro. Sí. Estará. Pues se están divirtiendo, ¿no? Sí. Tercer strike. Consejos al capitán en voz alta. Jorge. Luchando. Luchando. Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. Paco, capitán, venga. Piénsalo bien. Si escuchas a tus vecinos echando pasión, ¿qué le dirías a tu hijo que están haciendo? Haciendo ejercicio. Dice el capitán que están... Es cansado hacer ejercicio, güey. ¿Estará haciendo ejercicio? Sí, venga, venga. Haciendo ejercicio.